al ruedo a las apreciaciones del edil de la Comuna 5, David Marín, que reseñó en un encuentro con las diferentes autoridades que instituciones educativas presentan casos de drogadicción y prostitución, le salió el rector del Colegio General Santander, Manuel de Jesús Prado, al reseñar que se buscará por vías legales que el representante comunal presente pruebas de las apreciaciones dadas a los medios de comunicación y asistentes al evento. Hacemos referencia a las palabras que utilizó el líder comunal frente al tema. Nosotros sabemos que en nuestra Comuna 5 existen las mal llamadas ollas, que es donde le venden expendio a los niños. En los colegios aquí en el Santander se está vendiendo droga dentro de la institución, que nuestros hijos le dicen a uno que se está vendiendo drogas porque eso es así. La prostitución dentro de los estudiantes aquí en el mismo plantel, dentro de los baños, se están viendo que las niñas han sido acosadas sexualmente dentro de los baños de las instituciones, y eso es cierto. Una persona se atreva a hacer esta denuncia sin haber venido primero a, por lo menos, a manifestarnos a nosotros lo que pensaba expresar y mostrarnos cuáles son las bases que él tiene, las pruebas que él tiene para hacer dicha afirmación. Yo por eso estoy en la tarea de poder corroborar y de poder saber quién es el padre de familia que hizo esta afirmación, que dice que es de nuestra institución, para llamarlo y que hable con nosotros y nos diga cuáles son las pruebas que tiene. Sin embargo, en diálogo con los medios de comunicación, el rector del General Santander aceptó que se conocen dentro de la institución jóvenes con problemas de drogadicción y que hacen parte de un grupo de jóvenes que se atiende con mayor atención con el fin de sacarlos de las drogas. Estoy enterado por medio de mi orientadora, como lo dije, de los profesores, cuáles tipos de problemitas tenemos con ciertos alumnos que tienen su problema de drogadicción. Por eso les digo, estamos trabajando para recuperar a esos jóvenes, a ver si es posible mantenerlos aquí en nuestra institución, porque en este momento estamos con la filosofía de la inclusión. Yo no puedo rechazar a ningún muchacho hasta que no se haya hecho un seguimiento y un trabajo por su recuperación. De la misma forma, enfatizó que a pesar de llevar solo un mes frente a dicha institución educativa, conoce los casos y las situaciones por las que afrontan los jóvenes, especialmente de la Comuna 5, que catalogó como complicado debido a los hechos referenciados de drogadicción y prostitución, pero asimismo fue tajante al afirmar que no se puede involucrar a esta institución en este tipo de situaciones. Sabemos de que estamos en un medio muy difícil y que la Comuna número 5, me he enterado, yo tengo muy poco de estar aquí en Arauca, me he enterado de que en esta Comuna número 5 tenemos bastantes casos que pueden involucrar a nuestros jóvenes y los pueden sonsacar a que se presenten este tipo de cosas, pero que en nuestra institución, dentro de la institución, nosotros jamás permitiremos que cosas como estas ocurran. CNC Noticias, Arauca, está informada.